Bienvenidos a esta primera emisión de Alzando la Voz, sin censura ni pretexto. Usted me conoce. Soy Miguel González de la Viña y le invito a que me acompañe en los próximos 30 minutos. Es un placer compartir los micrófonos con la periodista Daisy Herrera. Daisy, ¿qué tal? Gracias, Miguel. Gracias por la presentación. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que nos sigue de aquel lado de la pantalla. Le comento que en unos minutos más tendremos aquí en este set de Cadabri Café en entrevista al precandidato del PRI a la Diputación por el Quinto Distrito. Él es Miguel Ángel González Salmo. Lo vamos a tener aquí con nosotros para que nos platique qué está haciendo en este momento en la precampaña rumbo al proceso electoral de 2015. Y no se vaya, regresamos. Y para abrir boca, les tenemos preparado algo que sin duda alguno lo va a sorprender. Así es, Miguel. Fíjate que nos sorprendió muchísimo saber que la Procuraduría General de la República recibió la semana pasada una denuncia en contra de ni más ni menos que el hermano de la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. Él es Jorge Salazar Vázquez. Te comento, Miguel, le comento a ustedes quién es la persona que lo está denunciando y por qué. La persona que lo está denunciando es precisamente un colega nuestro, es un periodista, Víctor Rodríguez Guerrero. Él es corresponsal de la agencia de noticias TMP Noticias. Él es el corresponsal ahí en Matamoros, es el que cubre la noticia día con día. Resulta, Miguel, que Víctor estaba pues haciendo su chamba, lo de todos los días, salir a la calle tras la nota, tras el funcionario. En algún restaurante de la localidad se encontró que estaban reunidos un grupo de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Matamoros. Pues el reportero en su chamba se baja de su automóvil, empieza a tomar unas fotografías con la intención de ir a entrevistar precisamente a esos funcionarios. Pero no contaba con que precisamente Jorge Salazar, el hermano de la alcaldesa, estaba ya dentro del restaurante, que incluso me parece que es propiedad del hermano de la alcaldesa. Y sale y con palabras altisonantes, pues obstruye la labor de nuestro colega periodista. Le dice, no puedes estar aquí, dame la cámara, borre el material. Y bueno, un sinfín de insultos, de amenazas hacia el periodista. Y pues Víctor, como él conoce de la chamba, sabe que también son gajes del oficio, pero tampoco se iba a quedar callado, acudió a la PGR a interponer la denuncia, mandó copia a Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué te parece el caso, Miguel? Pues sin duda alguna, Daisy, realmente desde que inició el periodo de la alcaldía, su hermana, el hermano de él fue el que creó todo el conflicto. Y sin duda, seguramente la autoridad estará pendiente de lo que suceda. Yo creo que en estos 3 días siguientes tendremos noticias de la alcaldesa. Sí, ¿sabes qué es lo más lamentable, Miguel? Que yo veo que Leticia Salazar es una mujer, pues que no es una política improvisada, es una mujer inteligente, tiene tablas. Qué lástima que desde el inicio de su administración su gobierno se haya visto empañado por este tipo de escándalos. Que si su grupo de seguridad de Hércules, que si ella lo conformó, que si lo conformó el Estado, que cuáles eran las labores, que al servicio de quién estaban. Recordemos también los escándalos por los que ha pasado su secretario de CEDESOL, el señor Biasi. Entonces, se ha venido un mundo de malos antecedentes para la administración de la alcaldesa. Yo siento que sus expectativas en el futuro están desgranándose en la mazorca, porque tiempo, más tiempo, más tiempo, son tropezones, 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 y no de ella, porque ella es un elemento valioso, más sin embargo se ha rodeado de personajes que no le ayudan mucho en el servicio público. Claro, digo, sin duda, pues debería ya de hacer una revisión a su hermano, pues es su hermano, ¿no? No lo puede despedir, negar, porque, no. Ni negar. Sí, claro. Pero al menos sí decirle, ¿sabes qué, hermano? Bájale un poquito, tú aquí no eres el político, tú no eres la autoridad soy yo. Y pues de sus malos colaboradores, como el señor Biasi, que no le ha dejado nada bueno. Entonces a lo mejor sí es tiempo de que haga una reflexión y que vea en este momento con quién se queda y a quién despide. Sin duda alguna, va de calle.
Bueno, pues muchas gracias, contador, por estar aquí con nosotros inaugurando pues esta sección de la entrevista de Alzando la Voz. Desde hoy se convierte en nuestro padrino oficial. Ya ni para dónde se haga. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito. Platicábamos antes de cámaras, Miguel y yo. ¿Cómo es que un contador público, una persona que viene pues de una familia de comerciantes, sabemos que usted también es comerciante, ¿en qué momento se hace político? Y mire que ya le ha dedicado bastantes años de su vida a la política. Sí, ya algunos añitos. Fíjate que me nace desde chico. Siempre busqué espacios de participación y afortunadamente se fueron dando desde las ligas estudiantiles y desde pues los trabajos que hacíamos en la preparatoria, en la universidad, la participación que me tuve la oportunidad de tener en el Frente Juvenil Revolucionario, en el PRI. Somos una familia de comerciantes, el único que se dedica a esta actividad en la política pues es su servidor, y me ha gustado mucho. La verdad que me nace por vocación, me siento muy bien haciendo política, estando en puestos en el servicio público, y afortunadamente vamos caminando y bien. Ok. Tocayo, ¿de qué manera puedes tú esbozar así en la masa tu personalidad? Porque eres un hombre bueno, eres una persona que ha ido caminando por caminos adecuados, porque en algunos momentos siempre se puede uno desviar. ¿Qué es lo que tú haces para poder caminar en el sendero del futuro? Sí, muchas gracias, Tocayo. Yo creo que trabajar con honestidad, siempre con una firme convicción y voluntad de poder servir y hacer bien mi trabajo, sobre todo, eso es bien importante. Y si hubiera una palabra que quizás me pudiera definir sin que suene a presunción, yo creo que es prudencia, paciencia y perseverancia. Así lo definiría. Y honestidad, si me lo permite, digo, hemos platicado con varia gente de la comunidad, con colegas periodistas, y la palabra con la cual lo identificamos mucho es honestidad. Eso raro en la clase política de hoy en día. Sabemos que los políticos pues son de los personajes más cuestionados en nuestro país. Son pocos los políticos que pueden gozar de ese privilegio que la gente los identifique como honestos. Sí, muchas gracias. Y va un poquito más allá la palabra, honestidad, va más relacionado con congruencia. Es decir, ser honesto con lo que piensas, lo que dices, lo que haces, y siempre ser congruente en tu actuar. Siempre me ha gustado equilibrar, tener un equilibrio en todas las actividades, y afortunadamente he encontrado un muy buen equilibrio en la política, en esto que me ha hecho sentir muy a gusto, que me ha dejado muchas satisfacciones. Y queremos seguir caminando en ese camino de la congruencia. Por eso, cuando me refiero a honestidad, va más por el lado de la congruencia. Básicamente lo defino de esa manera. Tocayo, ¿cómo te enrolas en el Partido Revolucionario Institucional? Desde joven, desde adulto, quiero pensar que, o al menos yo te he visto en diferentes ámbitos. Sí. Y seguramente has adquirido una experiencia que te da la oportunidad de volver a ser diputado. Así es. Bueno, interesante primeramente mencionar que nací en el seno de una familia muy priista. Desde chicos, mis padres pues nos han inculcado la lealtad a nuestro partido. A pesar de ser comerciantes, no participar tan activamente en política, pues sí, de alguna manera, la participación, por ejemplo, de mi padre en asuntos empresariales, pues finalmente lo define como una persona de la iniciativa privada, pero que participa mucho en el ámbito público, y siempre con una firme convicción muy priista. Me tocó participar en el Frente Juvenil Revolucionario desde que tenía 22 años, recién regresado de estudiar de Monterrey aquí a Victoria, y me gustó mucho el ambiente que había ahí. Se formó, me acuerdo, en aquel tiempo un grupo que se llama México Nuevo, con algunos personajes de la política actual como Óscar Almaraz, César Saavedra, Gustavo Rivera, César García, David Araujo, etc. Muchos amigos que encontramos ahí una manera de encauzar nuestras inquietudes. Y al final, pues todos somos seres políticos, somos animales políticos. El ser humano se puede definir en gran medida
con esa característica. Después me tocó la participación y de manera muy importante, muy activa, pero sobre todo como una primera experiencia política como regidor en el trienio de Pascual Ruiz. Fui el regidor de los jóvenes, me hace la invitación Pascual a participar y ese es mi primer cargo, por así decirlo, de elección popular que me hace identificarme aún más con mi partido, porque finalmente estás conformando un equipo de trabajo en un cabildo, formas parte de una bancada, si así se puede decir, priista, donde defines muy clara tu ideología, tus objetivos, tus metas, en concordancia con tu jefe, que es el alcalde, y en esa oportunidad, pues, hicimos que nos gustara un poco más esta actividad de la política. Después, bueno, pues se vinieron dando algunos otros pasos importantes, como ser gerente de la Comapa, me dio la oportunidad en aquel entonces el ingeniero Eugenio Hernández, siendo alcalde de Victoria, después candidato a diputado federal por este mismo distrito, por el que ahora contiendo como precandidato, después presidente municipal y ahora, bueno, con esta oportunidad que me da el partido de poder contender aún en la precandidatura. Estamos buscando la candidatura. A ver, yo creo más o menos tener la idea de por qué su partido le apuesta nuevamente a su persona para la Diputación Federal. Yo tengo aquí en mis apuntes que usted fue de los diputados federales más productivos para Tamaulipas, porque fue el que más dinero bajó para el Estado. Así es. Entonces eso no es fácil. Creo yo, al menos que esa fue una de las tantas causas por la que su partido lo eligió, pero el contador, pero Miguel, ¿por qué acepta de nueva cuenta esta postulación? Es un cargo que me gustó mucho cuando estuve en él, el de diputado federal. Fue un cargo muy interesante. Pude presentar 21 iniciativas de ley. Pude gestionar recursos para Tamaulipas, pero hay algo que lo comento bastante, que siento que desde ahí se pudo apoyar muy bien al Estado, que fue la iniciativa para que a Tamaulipas se le considerara dentro del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Exacto. Esa iniciativa me tocó presentarla, por supuesto, junto con mis compañeros diputados priistas tamaulipecos en aquel entonces, y esa iniciativa hizo que dentro de la Ley de Coordinación Fiscal Federal quedara establecido para los estados petroleros un fondo para, sobre todo, resarcir daños por todos los trabajos que realiza Pemex en esos territorios donde se extraen hidrocarburos. Y Tamaulipas recibe anualmente, por ese concepto, 400 millones de pesos. Entonces, me deja muy contento, me dejó muy satisfecho porque finalmente, de alguna manera más tangible, pude ayudar al Estado, a Tamaulipas, aportándole 400 millones de pesos anuales, que todavía le siguen llegando a través de la Ley de Coordinación Fiscal y de las participaciones federales. Tocayo, ¿cómo vislumbras el futuro de un PRI en donde hay aciertos y hay derrotas? Y sobre todo ahora que ya tenemos más de 8 o 10 partidos políticos en el país, ¿cuáles son los lineamientos que han adoptado ustedes para seguir siendo el partido en el poder? Bueno, muy importante mencionar que el proceso por el cual el partido ha definido las candidaturas en los 300 distritos del país ha sido de una gran auscultación en muchos sentidos. Patrimonial, lo que nunca antes se había hecho. Antecedentes en el servicio público, etcétera, lo que nunca antes se había hecho. Es decir, ahora fue un método muy acucioso para elegir a los representantes y creo que en eso avanzó mucho el partido, porque buscamos tener dentro del PRI candidatos confiables. Yo le reconozco mucho al presidente nacional de nuestro partido, a César Camacho, esa voluntad por ir mejorando en todos sentidos la imagen de nuestro partido, desde el cambio que hubo en el estatuto recientemente y después en este proceso de auscultación, en el que muchos de los que tenemos alguna carrera política y queremos seguir colaborando por el bien del partido y de la nación sobre todo, pues nos hayan dado esa oportunidad después de un proceso interesante de auscultación. Porque finalmente eso es lo que busca el ciudadano, tener políticos creíbles, políticos confiables. En tiempos en que la política quizás no se vea tan bien por la ciudadanía, pues qué bueno que nuestro partido está actuando. Y es en ese sentido que nuestro partido, el CEN del PRI, el Comité Directivo Estatal, trabaja todos los días para generar credibilidad en los ciudadanos. Acaba de mencionar un nombre precisamente, César Camacho. Es una de las personas con las que pues se le relaciona con una muy buena amistad. Sabemos que también ha influido muchísimo el que usted sepa hacer buenas relaciones
con el gabinete federal, con los personajes del ámbito nacional, precisamente para conseguir que estos 400 millones de pesos lleguen aquí a Tamaulipas. Y por supuesto, una gran amistad con César Camacho. Es un gran amigo, coincidimos en la 60 legislatura. Él era coordinador de los diputados priistas del Estado de México, a mí me tocó ser coordinador de los diputados priistas de Tamaulipas. Hicimos un buen trabajo en equipo. De hecho, dentro de las iniciativas, algunas de las 21 iniciativas que presenté, pues iban también signadas por el presidente, por el licenciado Camacho, el doctor Camacho, y siempre con mucha cooperación. Afortunadamente, y después de ese trabajo que tuvimos en conjunto, mantuvimos y cultivamos esa amistad. Pues César Camacho ha sido alguien importante en mi carrera, es alguien con quien me he relacionado bien, más que nada por amistad. Y ese tipo de relaciones junto con otros actores importantes de la política y del servicio público pues ha permitido que el trabajo se desempeñe mejor. El año pasado como secretario de Finanzas pudimos trabajar con mucha gente ya conocida en la Secretaría de Hacienda. Me tocó formar parte como secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. De ahí conocimos mucha gente. La gente que trabaja en la Secretaría de Hacienda es gente de carrera. Es decir, no necesariamente son panitos, son brillitos. Es decir, es gente de carrera hacendaria. ¿Quién sabía el tema? Pues, ese tiempo que estuve como secretario de la Comisión de Hacienda me permitió hacer buenas relaciones y ahora las pudimos concretar muy bien ya como secretario de Finanzas para traer recursos al Estado. Tocayo, te cambio el tema. Tu familia. ¿Cómo han aceptado perder, entre comillas, otra vez 3 años del papá o de la persona que tú eres? Pues sí, implica sacrificio. Y lo aceptan bien en la familia. Saben que en esta actividad... ¿No tienes así conflictos de vez en cuando donde la mujer, tu esposa, que es lindísima, no tienes así de repente que llegas tarde a la casa? Sí demandan atención. Definitivamente sí demandan atención. Y tengo 3 mujeres, mi esposa y 2 hijas. Entonces es fundamental siempre. Y finalmente son una fortaleza, ¿no? Porque, digo, es muchísimo más difícil cuando tiene uno una familia, y lo digo en cualquier ámbito profesional, cuando tiene una familia que no entiende la profesión, cuando no entiende la vocación de uno, sí se vuelven ahí como que un poquito de no sé si un lastre o un obstáculo, y en su caso, pues, qué bueno que no. Se convierte en una fortaleza. Cuando hay ese entendimiento, esa comprensión y ese apoyo, efectivamente se convierte en una fortaleza. Pero no podemos dejar a un lado a la familia. La familia, quiero pensar que tiene un poquito de celos. Bueno, por supuesto. siempre, como lo mencionaba, demanda más atención. Sí, ¿verdad? De lo normal. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar mucho en darles esa atención también. Tocayo, pues ya casi para cerrar la entrevista, yo te quisiera pedir algún enfoque de lo último que tú has hecho y de lo que está por venir. Sí, estamos en un periodo de pre-campaña. Inició el 27 de enero y termina el 17 de febrero, para posteriormente el 18 llevar a cabo la convención de delegados. De acuerdo a las reglas y a la convocatoria del partido, por supuesto los nuevos lineamientos electorales, se permite hacer pre-campaña para convencer a los delegados que van a la convención. Aquí en Victoria me he dado la tarea desde el día 27 de enero a la fecha de visitar a los 2.800 delegados. Hemos estado teniendo muchas reuniones de trabajo, hasta 15 diariamente, donde vamos a visitar a las líderes de colonia, que son todas delegadas a la convención. Hemos ido a los sectores y a las organizaciones de mi partido también a visitar a los delegados a la convención. Y la intención de esas visitas es eso, obtener su convencimiento, su apoyo, para que el día 18 de febrero vayamos todos unidos, fortalecidos, y saquemos y ratifiquemos la candidatura de tu servidor. Esa es la idea. Ha habido muy buena respuesta de la gente, de los militantes priistas que son delegados a esta convención, y vamos a salir muy fortalecidos después de ella. Ahorita nos está hablando precisamente de nuevos plazos, nuevas fechas. Sí. Tenemos nuevas reglas. Esta es una elección en donde estrenamos nuevas reglas. ¿Cómo lo avizoran ustedes como partido y usted como posible candidato? ¿Son buenas, son malas? ¿Qué esperamos de estas nuevas reglas? Hubo cambios en las leyes electorales, precisamente como lo mencionas. Entonces esta va a ser una elección diferente, donde tenemos los candidatos que hacer una campaña muy territorial. Hay que llegarle mucho a la gente en el territorio porque los topes de campaña están muy fiscalizados. No se van a hacer trampas. Tenemos que trabajar mucho en el territorio, en el cara a cara, en el convencimiento para con la gente. Y creo que esa fue finalmente el espíritu del cambio a las leyes, que los candidatos se acerquen y conozcan bien
las necesidades de la gente y que la gente los conozca bien también a los candidatos, porque anteriormente se tenían campañas caras, costosas, con mucha mercadotecnia, como si vendiéramos un producto, y lo que hay que vender son las ideas y obtener el convencimiento de la gente. Entonces, el espíritu del cambio a la ley, creo yo que fue el adecuado, nos obliga a trabajar más intensamente, lo sabemos hacer, sin duda vamos a caminar, ya estando en campaña, del 5 de abril al 3 de junio, intensamente por todo el territorio de Victoria, y vamos a ir al convencimiento de la gente. Las reglas electorales nos dicen también que ahorita, en este periodo de pre-campaña, no podemos hablar de propuestas, por ejemplo. Tenemos que hablar con los delegados acerca del fortalecimiento de la unidad del partido y del convencimiento de que ratifiquen la candidatura, pero no podemos hablar de propuestas abiertas a los ciudadanos. Entonces, estamos preparando también el mensaje, la plataforma política, la propuesta que vamos a dar a conocer a la gente ya abiertamente cuando andemos en campaña. Pero eso te obliga a la ley. Es una campaña que va a ser muy diferente, con mucho menos propaganda de mercadotecnia, pero que tiene que acercarse más a la gente. Esa es la gran ventaja de los carros. ¿Sí? Pues lo acaba de decir en este momento. Va a regresar casa por casa, va a andar en calle, en territorio pidiendo el voto. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento y ya dentro de la campaña esperamos que pueda volver a visitarnos y pues ya tener una entrevista en otro tono que las leyes lo permitan, ¿no? Así es, y aquí estaremos siempre atentos a la invitación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Felicidades. Gracias, Tocayo. Mucho éxito. Muchas gracias. La siguiente cápsula es la denuncia ciudadana, una colaboración de nuestro compañero y amigo José Antonio Nava. Véala, está muy interesante. Tiene una entrevista con uno de los estudiantes del CEBETIS número 24, a quienes les impedían ingresar a la institución si no pagaban una cuota de 2,000 pesos. Vengo a denunciar el hecho de las cuotas en la institución. No se nos está respetando el derecho de elegir si queremos pagar o no. La directora Marta Aurelia Lima Sánchez ha estado obligando al alumnado a pagar las cuotas y nos ha estado amenazando con que si no las pagamos vamos a quedar fuera. La cuota está alrededor de 2.300 a 2.500 pesos, lo cual es una exageración que muchos padres de familia no pueden pagar. A mí la directora me ha comentado que ella maneja que las cuotas son necesarias, que el CEBETIS necesita las cuotas, pero lo que yo le digo, bueno, el gobierno paga la luz, paga el agua, entonces ella maneja que es para el mantenimiento de los aires. Bueno, tenemos los mismos aires de hace 20 años, o sea, tenemos lo mismo, ella no le mete nada a la institución, incluso vuelve a pintar sobre lo pintado, ¿por qué? Pues para estar justificando el gasto según ella. ¿A dónde crees que vaya a parar entonces ese dinero? Ese dinero yo pienso que va a parar hacia los bolsillos de los directivos. ¿Por qué? Porque no dan cuentas claras de ello. Tan solo en la institución del CEBETIS 24 se paga, en total de todas las cuotas que pagan los alumnos, son alrededor de 4 millones de pesos. Tan solo en el CEBETIS 24 por semestre. Entonces, ¿qué está sucediendo con todo ese dinero? En un semestre no se van a acabar 4 millones de pesos. Es una cantidad exagerada. Alzando la Voz se graba en las instalaciones de Cabadri Pub Café, ubicado en Plaza Verde Limón. Un agradecimiento especial por su patrocinio y, por supuesto, gracias también a Producciones Pugliese por el audio de este programa.